Hola, bienvenidos. El día de hoy estoy aquí rápidamente para presentarles a Alejandro. Él va a ser el nuevo colaborador de Jugameseros, nos va a estar apoyando con reseñas e instrucciones y a ver qué más se nos ocurre. Pues nada, vamos a conocerlo en su sección de Reseñalex, Ex e Instruccionalex. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Alejandro Esteban, soy el nuevo colaborador de Juegameseros. Voy a estar con ustedes dándole lo que son reseñas, apoyando tal vez de vez en cuando saliendo en el top 10 o en el top 5, dependiendo de lo que se vaya a hacer en el canal principal con Mariano. Y ahora quiero empezar ofreciéndoles una reseña de un juego que a mi parecer es muy bueno. Realmente no es muy popular en la comunidad por el género, es un juego cooperativo, es el juego Elder Sign, ¿sí? Pertenece a Fantasy Flight. El juego fue publicado en 2011, se considera de parte de la serie de juegos de Arkham. Dentro de esta serie de juegos de Arkham hay varios escenarios. Este escenario principalmente se desarrolla dentro de lo que es el Museo de Miskatonic. ¿Sí? Fantasy Flight siempre se ha caracterizado por tener unos juegos muy vistosos, tiene unas gráficas muy agradables. Como les comentaba, el juego salió en 2011. Para 2012 salió una versión ya de reimprenta con ciertas correcciones de errores de ortografía, ciertas unas ¿cómo se llama? Detallitos por ahí para hacer las reglas un poco más claras, en especial ciertas habilidades, ¿no? El juego, a diferencia de otros, no se compone de un tablero tradicional, sino que se compone a través de cartas. Esto es una diferencia en este tipo de juegos, porque normalmente todos tenemos un tablero, nos desarrollamos dentro del mismo. Es un juego cooperativo, sin embargo, cada quien tiene sus misiones por independiente, cada quien puede hacer sus misiones, ¿no? El juego se compone con estas cartas. Lo curioso es que este no es un tamaño de cartas común. Estas cartas son cartas tamaño tarot. Algo que me ha gustado mucho de este juego, en especial de todo lo de Fantasy Flight, es el arte. Es el arte que introducen dentro de sus juegos. Aquí, bueno, podemos ver que es una de las misiones que se utilizan durante el juego. Podemos ver que, por ejemplo, no solo es por enfrente, sino por atrás. Tiene lo que es su arte, ¿no? Cada carta tiene su arte. Tenemos lo que son los exploradores. Los exploradores también son de un juego de carta tamaño tarot, que igual tienen bastante arte. A mí me gustó mucho lo que es el arte. Y cada uno son personajes ya muy característicos. En la serie de Arkham aparecen los mismos personajes, cada uno con habilidades diferentes, dependiendo de quién seas durante el turno. Bueno, pues ya puedes usar diferentes habilidades. El detalle de este juego es a base de dados, ¿sí? Como pueden ver, se tiran los dados para ver resultados. Y bueno, con los resultados ya podemos obtener, ir avanzando en el juego, ¿no? Obviamente durante el juego tenemos lo que son habilidades. Obtenemos, vamos avanzando, evitar que el primigenio despierte, ¿no? Los primigenios se representan por esta carta, ¿no? También son una carta tipo de tamaño tarot. Igual tienen su arte en la parte trasera, un arte que a mí me gusta mucho, les digo, es un detalle de los juegos de Fantasy Flight que siempre me ha gustado. Y bueno, lo que son los ítems, siempre lo manejan ellos en puras cartas chiquitas, ¿no? Siempre ellos han manejado sus propias cartas. Bueno, sus propios tamaños de cartas, ¿no? Como les comentaba, el juego salió en 2011. Fue una reimpresión para 2012. Actualmente tiene dos expansiones. Estas dos expansiones, bueno, ya las veré en un video más adelante. Se considera que este juego es de los más sencillos, aunque casi todos los de la serie de Arkham son cooperativos. Este es como que el más sencillo realmente, ¿sí? Su nivel de dificultad es relativamente entre medio y bajo. Bueno, de repente depende, ¿no? El juego se pueden dependiendo es como que del primigenio al que se quiera batallar, es el nivel de dificultad del juego.
Una ventaja que tiene es que está diseñado para ir desde 1 a 8 jugadores. Son muy pocos los juegos que se pueden jugar de 1. Sí, yo lo he probado de 1. Se pone interesante, uno se puede, bueno, depende del jugador obviamente, uno se puede adentrar en el hacerlo tipo como juego de rol, porque cada carta, ese es un detalle, cada carta cuenta con un texto en específico, que este texto ayuda a crear ambientación, ¿no? O sea, te va dando el detalle. Normalmente cuando juegas con muchas personas, pues la ambientación a veces se toma un poquito más larga. Entonces a veces es algo que se tiende a saltar durante el juego. En lo especial a mí me gusta mucho que lleve lo que es la parte de ambientación, porque le da más, lo vuelve un juego tipo como de rol, ¿sí? Entonces, como les decía, el juego puede ser de 1 hasta 8 jugadores, ¿sí? De 8 jugadores el juego no se alarga, tal vez un poquito los turnos, bueno, de que te vuelva a tocar. Sin embargo, el juego no es como otros, que mientras más jugadores el juego se hace más largo. No, este viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el juego maneja un reloj. Entonces, si el juego no se va avanzando conforme cierto tiempo, pues el primigenio empieza a hacer más cosas, más eventos, y empieza a liberarse, ¿no? Entonces, Fantasy Flight siempre se ha caracterizado, como ya había dicho, por cuestiones muy, muy gráficas. Una ventaja de este es casi no requiere texto, a diferencia de otros de la serie de Arkham, lectura de texto. Sin embargo, Edge Entertainment hizo lo que es una publicación de la del versión en español que se llama El Símbolo Arcano. Este juego, bueno, ahorita actualmente tienen el juego base y la primera expansión está traducida. Se espera que para el finales de este año, próximo del inicio del próximo año, ya tengan la segunda expansión se traducida. Pero de las expansiones ya hablaré más adelante. ¿Sí? Entonces, pues no hay mucho más que decirles. Elder Sign es una de mis recomendaciones para cooperativos. Lo más probable es que esté dentro de mi top. Si más adelante hacemos una lista de top de cooperativos. Este es mi primer video. Quiero agradecerles a todos por recibirme. Esperamos estar con ustedes durante más videos. Y pues nos estamos viendo. Y recuerden que en Juegamiseros siempre traemos los mejores juegos hasta su mesa.